cielo. Te mueve por no estar segura, por no haberte dicho nunca que te quiero, por no ver tu carita de aire, por no haber dejado que pises el mundo y haber sufrido. Oh, contigo, cuidando tus males aunque pierdas rumbo. Quisiera que cuando te encuentre venga junto a mí. Ahora me están reprochando que fui una madre inconsciente, que soy una mujer cobarde por desprenderte de mi vientre. Yo tuve que decidir y tu nombre lo guardé dentro, muy dentro del alma, y aunque no te conocí nunca te podré olvidar. Cuando de mí te arranqué, la visión se me nubló y mi lágrima de miedo te robé y cerré en mi cuarto. Ya me vi crucifica, aunque no creas en el aborto, tampoco creo en esta vía. Yo no soporto ver a un hijo condenado para los restos, sentadito en una silla. Fíjense cómo se quedan haciendo el tipo los compasistas de los hermanos Alcántaras, que vienen este año perfectamente afinados y con un tipo bastante conseguido. Primer paso doble contra el aborto, ahí en estado hieráticos, hasta que ahora Luis Alcántara Pedemonte, autor de la música y director, va a dar las órdenes para encarar el segundo paso doble escrito por su hermano Paco Alcántara Pedemonte. Segundo paso doble contra el general Pinochet. Tristeza, me causa tristeza verte tan anciano. Tristeza, porque muchos hombres, cuando ya son viejos, se hacen más humanos. Pero tú eres la sesión que afirma que el paso del tiempo te hizo más malvado. Menos mal que hubo justicia y por fin parece que te han condenado. Perdiendo todos los derechos a la inmunidad, no me da pena de verte enfermo y medio muerto. Que le pregunten a esas madres a ver cuáles son tus derechos. A un miserable animal que no sabe perdonar ni tiene sangre en la pena, no se le puede dejar caminando en libertad. Más cuando dices tú que si volviera a empezar sería el mismo mal nacido. Pero mi mente se altera si encima veo que desde Chile hablan de humanitarismo en contra de su condena. Son muchos los corazones que ha parado él. Para mí no hay perdón para ningún Pinochet. Comparsas y coros coinciden en muchos casos en este asunto dentro de sus repertorios. Las noticias de las que ha sido protagonista últimamente el general Pinochet. Después de los dos pasodobles, los negritos musicales hicieron sus cuplés, el primero dedicado a Estefanía de Mónaco, el segundo a la doctora Grijander, esa señora que habla de sexo en el programa de Javier Sardá, Crónicas Marcianas. Pobre Estefanía, ya dejó a su guardaparda, un tatuaje que en una revista salió con una porreta guardia. Luego ella se juntó con otro güey,
cogido otro guardaespaldas para el amor. Son cosas de la vida de esta mujer. Al poco tiempo se había quedado embarazada, no sé de quién, otro guardaespaldas será también. Creo que esta muchacha es que no se entera. Tanto guardaespaldas y por delante entra quien quiera. Los negritos, los negritos vienen bailando con este ritmo tan sabroso. Alto de las congas, de los contrabajos, de la caja al bombo, la guitarrita, la trompetita, ya estamos todos al mismo instrumento. Aquí muero yo. En el Telecinco, una vieja habla de sexo. Ella ronea de ser moderna y tiene chocho para el incenso. Ella suele decir que el sexo es para vivir. Le llama la doctora Vigante y ande o no ande, ella sigue allí. Solo habla de penes y clitoris. Cualquier día se queda pieza como le venga el gutirrini. Dice que tamaño que son así. Ella comentaba, o cara de buena, que un pene pequeño son no un pene, son una pena. Los negritos vienen bailando con este ritmo tan sabroso. Harto de las congas, de los contrabajos, de la caja bombo, la guitarrita, la trompetita, ya estamos juntos. Negritos musicales, comparsa Cajonazo, de este carnaval de 1999, original de Francisco y José Luis Alcántara Pedemonte. La letra es de Paco, la música y la dirección de Luis Alcántara. Un tipo excepcional, vamos a escuchar su primer paso doble dedicado a Andalucía. Suspiro por Andalucía, suspiro desde mi casita, viéndola tan sola, ¿quién se lo diría? Otra vez será la cenicienta, vestida de pobre, no sé cuántos días, así le va a mi España. A la más honrada de toda su silla. No encuentra a un príncipe honesto que le haga feliz para que sepa que sirve. Lanza tu voz a los vientos y lucha contra tus hermanas, que aquí te sobran argumentos. Eres la tierra del sol, de las noches estrelladas. Dibujar una estampa y de cultura sin par, como puedes demostrar. Enséñale a las demás tu mezquita de azar, los misterios de tu hombre, pa' que muera en tu girada. Dile que aún hay mucho más, lanzan poemas de Lorena, un pentagrama de falla. A pesar de todo, tú te sientes orgullosa y siempre será de España. Aunque tenga tu bandera como identidad, con el verde esperanza y el blanco de esa. De este paso doble a Andalucía, vamos a pasar a ver y a escuchar el primer cuplé que interpretaron en su segundo pase de semifinales los integrantes de esta comparsa, los Negritos Musicales. Un cuplé dedicado a la boda del torero Fran Rivera y la hija de la duquesa de Alba. Se casó Rivera con la fea de Mario Eugenia y se formó la Marí Morena. Toda España hablaba de ella, qué cara puso, ¿eh?
traje me parecía la reina de un juego de ajedrez. A la duquesa nadie la vio llorar, y es que la tía menospreciva que una careta de carnaval. Allí se quedó la pobre paja cuando dijo el cura, pásale la jarra. Dijo la duquesa, mi niña fea pero no guarra. Los negritos, los negritos vienen bailando con este ritmo tan sabroso. Harto de la conga, de los contrabajos, de la caja al bombo, la guitarrita, la trompetita, ya estamos juntos. Comparsa gaditana del barrio del Mentidero, los negritos musicales, que añaden a su calidad la dificultad de la interpretación que acaban de escuchar todos ustedes. Un cajonazo sonado que empieza ya con su popurrí. Quisiera ser ¡Gracias!
boca, siempre se equivoca. No me des la nota, no me des la nota. Cae, yo te doy mi día. Pues tú hoy me hiciste un señor. La luna me habló en la oscuridad y el cielo pintó mi color. Y el negro hoy lloró de emoción. La noche me dio tu querer y aquí hasta me bauticé. Comparsa de los hermanos Alcántara, nos vamos a...